tardes. Para mí es un gusto estar acá con ustedes para presentarles las conclusiones principales del Latin America Energy Outlook. Este es un reporte que hicimos desde la Agencia Internacional de Energía en el 2023, con una estrecha colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero también con los países de la región. Hoy voy a hablarles sobre el panorama general de la región, pero también un poco sobre las perspectivas y tendencias a futuro que cambiarán dependiendo de los escenarios y de las decisiones políticas que se tomen. Espero también que esta información sirva para nutrir el debate de nuestros panelistas que debatirán después de esta presentación. En primer lugar, quisiera hablarles de cómo Latinoamérica está posicionada en la transición energética y en alguno de los principales indicadores en energía. Vemos claramente que América Latina es un líder indiscutible en la generación de energía eléctrica con fuentes renovables. Tenemos un 60% de penetración de fuentes renovables en la región. Esto es el doble de la media mundial, que únicamente es el 30%, y claramente está impulsado por la hidroenergía, que ha sido durante años el pilar del sector eléctrico en Latinoamérica. Igualmente, vemos un liderazgo de América Latina en el uso de biocombustibles para el transporte, donde Brasil tiene un rol fundamental y, de nuevo, el uso de estos biocombustibles es el doble de la media mundial. Ahora, en este punto es importante recordar que electricidad no es lo mismo que energía. Y a pesar del gran liderazgo que tiene América Latina en la generación de energía eléctrica limpia, todavía hay un desafío bastante grande en lo que refiere a la dependencia de los combustibles fósiles. En los combustibles fósiles, si bien nuestra media de participación en la matriz es menor a la media mundial, en América Latina tenemos cerca de un 70% y la media mundial es del 80%, todavía es una dependencia muy importante. ¿Y por qué? Porque los combustibles son los que se utilizan también para el transporte marítimo, aéreo, terrestre y también para la industria. Vamos acá a ver únicamente dos indicadores de combustibles fósiles. Gas está en el reporte si lo quieren revisar. En carbón vemos que la participación es muy pequeña. Esto le da una ventaja a América Latina al momento de descarbonizar sus industrias. Solo tenemos un 5% frente a un 25% a nivel mundial. Se usa en algunos casos para generación y para industria. Pero en petróleo es donde vemos una mayor dependencia. Hay un 40% de penetración del petróleo en la matriz energética de la región y esto es un 10% más que en el resto del mundo. Entonces, esto es muy importante para entender cuál es el desafío al que nos estamos enfrentando. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones de América Latina para avanzar en esta transición energética? ¿Cuál es la plataforma? Y lo cierto es que los vastos recursos de América Latina renovables le ofrecen una plataforma para avanzar rápidamente en las transiciones energéticas. No me refiero solamente a los recursos hídricos, que ya sabemos que son muy amplios y los hemos aprovechado muy bien. Tampoco me refiero a las energías tradicionales, porque es indiscutible que también América Latina tiene un rol importante en la producción de petróleo y gas, más o menos el 15% de los recursos del mundo, sino a los recursos eólicos y solares, que tienen un enorme potencial de ser más aprovechados en la región. En el mapa, todo lo que ven en anaranjado y en anaranjado más oscuro y en azul es donde se encuentran los mayores potenciales eólicos y solares de América Latina, que no únicamente serán importantes para la generación de energía eléctrica, también son lo que habilita que la región pueda producir hidrógeno bajo en emisiones y también que pueda empezar a trabajar en sus cadenas de manufactura limpia. No hay que olvidar el enorme potencial que tiene también la región para la producción e incluso el procesamiento de minerales críticos para la transición energética. Son estos minerales sin los cuales es imposible pensar en una transición, como el litio para las baterías o el cobre para las redes de transmisión, también las tierras raras. Y América Latina ya tiene una posición fuerte en esto, pero puede avanzar aún más y teniendo además un aprovechamiento sostenible de estos recursos. Ahora, es muy importante que en las diapositivas siguientes ustedes vean que yo les voy a mostrar no lo que está pasando ahora, sino
lo que podría pasar en el futuro bajo algunos escenarios. En la Agencia Internacional de Energía trabajamos bajo tres escenarios principales que los verán en la diapositiva siguiente y en las que siguen también, que son el primero, un escenario business as usual. ¿Qué pasaría si seguimos avanzando con las políticas que están hoy en día y únicamente las que se han anunciado? Un segundo escenario más ambicioso de qué pasaría si los países realmente logran cumplir con sus compromisos climáticos, con el Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con sus NDCs. Y un último escenario, que es el escenario más ambicioso, que es el de cero neto, que asume que todos los países en el mundo logran llegar a la carbono neutralidad al 2050. Ahora sí, voy a empezar con el petróleo y es el único combustible que voy a mostrar el día de hoy porque, de nuevo, es en el que la región tiene una mayor participación. Vemos que si las cosas siguen como están ahora, en el escenario de business as usual, en el escenario STEPS, no va a haber una gran disminución en el consumo de petróleo. Va a ser una disminución muy pequeña. Sin embargo, en el escenario más ambicioso, que es lo que se necesita, si se logra al 2030 tener una reducción de 10% en el consumo de petróleo. Y esto va a tener un impacto muy importante en las emisiones de la región en el sector energía. Ahora, solo quiero hacer una claridad frente a que en la disminución en el consumo de petróleo no implica necesariamente una disminución en la producción de petróleo en la región. Nuestros análisis muestran que Guyana y Brasil van a ser dos de los países que van a tener el mayor aumento de la producción de petróleo al 2030. Y con esto solo quiero anotar que desde la agencia siempre reiteramos que las nuevas inversiones de petróleo tienen que tener en cuenta el riesgo comercial que existe, pues todos los países, o la mayoría de países en el mundo, están apostándole a disminuir el consumo. Ahora vamos a pasar a qué pasará en el sector de energía eléctrica en este escenario ambicioso de cumplimiento de metas climáticas. Vemos que América Latina reitera su liderazgo en generación de energía eléctrica limpia al 2030, la matriz de América Latina, que hoy es limpia con un 60% de participación de las energías renovables, se vuelve aún más limpia, llega al 66%, y únicamente hasta el 2030 ven que las economías avanzadas logran llegar al punto en el que está América Latina. También vemos que hay una brecha muy importante frente a la media global y además frente a la media de las economías emergentes, donde están los grandes países de Asia y también de África. A la derecha podemos ver cuál va a ser esta composición o cuál sería esta composición de la matriz al 2030. Y acá quiero reiterar que es esta matriz eléctrica tan limpia lo que le da a la región un trampolín para seguir avanzando en la transición energética. En la desagregación por países, lo que es importante es recordar cómo son de diversas las matrices eléctricas de cada país dentro de la región. Aunque en este reporte, y muchas veces hablemos de América Latina y el Caribe como un todo, nunca hay que olvidar que cada país tiene unos retos y unas realidades distintas. Y me quiero detener en este punto para resaltar un mensaje que tenemos en el reporte y que también es algo en lo que ha trabajado mucho el Banco Interamericano de Desarrollo, y es en la importancia de la interconexión eléctrica regional. Se han hecho algunos avances, pero es importante avanzar más rápido porque solo a través de esta interconexión eléctrica regional va a ser posible aprovechar el potencial de la complementariedad de los diferentes sistemas y también tener un sistema eléctrico más resiliente al cambio climático. Ahora, como ya les he dicho, lo que les presenté hace un momento no es lo que va a pasar, es lo que pasaría si logramos realmente cumplir con nuestras ambiciones climáticas. Y para esto se necesitan algunos factores habilitantes, y sin duda uno de los más importantes es las inversiones. Y aquí les quiero traer un dato que no es solo de América Latina, sino de las economías emergentes. Y es que las inversiones no faltan solamente acá. Se calcula que del total de inversiones de energía limpia, que aunque hayan crecido en un 40% en los últimos 4 años, solo el 15% está yendo a las economías emergentes. Lo demás está yendo a las economías avanzadas y a China.
y esto crea una gran necesidad de concentrarnos en este tema. Entonces, ¿qué necesita América Latina? Más y mejores inversiones y marcos habilitantes para que estas inversiones sean exitosas. En la primera gráfica, lo que quiero llamar su atención es en cómo se redistribuyen las inversiones y algunas pasan del sector de oil and gas, que es el que está en verde oscuro, al sector eléctrico y también a los sectores de uso final como lo son industria y transporte. Entonces, habrá un movimiento, un flujo de esas inversiones en este escenario de cumplimiento climático al 2030 y al 2050 de los sectores tradicionales a las tecnologías limpias. Y haciendo un zoom en el sector eléctrico, vemos que en la línea base del 2022 las inversiones rondaron un poco más de los 50 mil millones de dólares al año. Ya se va a necesitar un aumento en las inversiones al 2030, pero recordemos que el 2030 está a la vuelta de la esquina, deberán estar más o menos en los 75 mil millones de dólares, pero el gran salto, cuando se multiplican, se tienen que multiplicar las inversiones, es al 2050. Vemos que las inversiones se deberán multiplicar en un 2.5 al 2050 en el sector eléctrico y dentro del sector eléctrico las renovables, la inversión en renovables debe ampliarse en un 70%. Además de eso, quiero resaltar que en la distribución y en la transmisión tendrán que multiplicarse por 7 estas inversiones. Ya voy a terminar esta presentación y solo quiero dejarlos con algunos mensajes sobre cuáles vemos que son las grandes oportunidades en este reporte que tiene la transición energética en Latinoamérica y dos de los varios retos que tiene esta transición para implementarse. La primera es que una transición energética acelerada con cumplimiento de estas metas climáticas al 2030 va a permitirnos avanzar en una transición centrada en las personas, en una transición inclusiva y justa. Nos va a permitir el cierre de brechas, 10 millones de personas podrían obtener acceso a la electricidad. Recordemos que América Latina tiene todavía una brecha de 17 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y que en un escenario de business as usual, únicamente al 2030, 1 millón de personas más calculamos que tendrían acceso a la electricidad. Por eso es la importancia de entender por qué necesitamos ir más rápido, ser más ambiciosos y además de eso, hacer coincidir nuestra retórica con la práctica. Nuestra retórica en la COP, en los anuncios climáticos que se hacen, a lo que realmente los gobiernos están implementando y están poniendo en lugar. En segundo lugar, también vemos que habría una reducción muy importante de muertes que se podrían evitar por contaminación dentro de los hogares, que se debe fundamentalmente a que las personas no tienen acceso a métodos de cocción limpia. Actualmente hay 75 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a soluciones de cocción limpia y 80 mil personas mueren al año. Al 2030 podríamos evitar 30 mil de esas muertes. Además, en temas de empleo, volviendo a hablar de reactivación económica en la región que estaría apalancada por la transición energética, calculamos que 1 millón de empleos formales se podrían crear en este escenario de transición energética acelerada al 2030. Igualmente, esto brindaría una oportunidad única para que América Latina se siguiera posicionando dentro de la transición energética global. Calculamos que la producción de biocombustibles se podría multiplicar por 2.5 veces, abriéndose además a nuevos mercados. En hidrógeno, que es un tema que el reporte estudia a profundidad, creemos que 1 millón de toneladas de hidrógeno podrían ser producidas el 2030 de hidrógeno en bajas emisiones, que además de cubrir con la demanda local de hidrógeno, servirían para exportación. En minerales críticos para la transición energética, aprovechados de forma sostenible y responsable, calculamos que 50 mil millones de dólares adicionales de ingreso podría tener la región. Esto es una gran ventana que puede tener la región para generar ingresos adicionales y también compensar aquellos ingresos que se van a perder en la industria de oil and gas. Finalmente, solamente voy a mencionar dos de los grandes retos que creo que tenemos, retomar aquel de las inversiones. En general, en energías limpias se necesita duplicar las inversiones al 2030. Y por último, hablar de eficiencia energética, que muchas veces es un tema
olvidado. La región está bastante rezagada en temas de eficiencia energética, en temas de mejorar la intensidad energética de la región. Calculamos que más o menos uno de cada tres países tienen realmente medidas para tener equipos más eficientes en los hogares, para tener motores más eficientes, para eficiencia en los edificios. Entonces, este es un gran reto en el que tiene que avanzar América Latina. Y de llegar a avanzar en este tema, calculamos que lograríamos un 20% de reducción en el consumo a 2030, solamente con medidas de eficiencia energética en edificios, transportes e industrias. Por favor, no dejen de consultar el reporte de América Latina, la Agencia Internacional de Energía. Está disponible gratuitamente en nuestra página y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandra Guzmán Bernal, de la Agencia Internacional de Energía. Soy Jordan Schwartz, Executive Vice President of the Inter-American Development Presidente, vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, y es un gusto para mí estar aquí. Tenemos un maravilloso panel con nosotros, los presentaré en un minuto, pero en primer lugar quería ofrecerles algunos comentarios a modo de introducción, si me lo permiten, desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo. Me parece que la primera pregunta que yo me plantearía como manera de contextualizar esta conversación es por qué le importaría tanto a un multilateral el tema de la transición energética que recién escuchamos. El presidente Goldfein subrayó la importancia de este tema esta mañana. Es la intersección de muchas de las prioridades del banco y de manera específica nos importa la manera en que una transición energética puede reducir el costo de la energía para los consumidores, en particular para los pobres. Ahora que las energías renovables están por debajo de los costos de tarifa promedio de muchos de los países en la región, nos importan las 70 millones de personas en la región que aún no tienen acceso a la electricidad, y creemos que hay potencial para renovables aislados de la matriz para poder cerrar las brechas. Nos importan las muertes innecesarias, muertes prematuras en la región por motivo de la falta de acceso. Nos importan los impactos en la salud de las partículas, en la contaminación, en el uso de hidrocarburos. Nos importan los impactos descalce de divisas que emanan del gasto en hidrocarburos que tienen que pagar los países. Y por supuesto que nos importan los impactos climáticos. Si bien el aporte en nuestra región a las emisiones es un 7-8% en proporción a lo que emite el resto del mundo, nos importa mucho la transición. Como ya dije, la transición energética es la intersección de las prioridades humanas, ambientales, sociales del Banco Interamericano de Desarrollo, y de manera más importante es prioridad para los países que dependen de nuestro apoyo. Requiere políticas, reglamentos, consenso popular y entre consumidores, su comprensión de los temas, la tecnología y muchos recursos en inversión, muchas de las inversiones a largo plazo, a bajo costo. Eso es la esencia de la intervención de multilaterales que trabajan en el área de desarrollo. Lo que yo aprendí de este rico análisis que recién realizó Alejandra es lo siguiente. Si puedo hacerlo de manera resumida, la región de Latinoamérica en el Caribe tiene una matriz energética verde, ecológica, en lo que toca a la producción energética, que es ya sumamente verde, ecológica, sostenible y puede apalancarse en los años que vienen. La región aún depende de los hidrocarburos
la matriz energética general de toda la región. No estamos hablando solamente de la generación de energía, estamos hablando del transporte, de la industria y los usos industriales, de la generación energética. Si vemos todo, seguimos dependiendo de hidrocarburos, más de 70% de dependencia. Hay desafíos en el horizonte, precios, reglamentación, inversión, mayor inclusión del sector privado en transferencia de tecnología, las soluciones que estamos buscando. Nosotros calculamos, si bien los recuerdo, me pueden decir los que están en la primera fila si me equivoco, pero estamos viendo $38,000 millones al año en inversiones en el sector energético. Y anticipamos que necesitamos $50,000 millones al año en la región. Sí, $38,000 millones se invierten ahora, necesitamos $50,000 millones. Eso requiere que dupliquemos el nivel de inversiones en renovables, como mencionó Alejandra, inversiones considerables en términos generales en el sector energético. Esa inversión puede cambiar totalmente el sistema, no solamente en generación eléctrica, pero podríamos también tener un uso más verde en transporte e industria. El enfoque es diferente en cada país, en cada tecnología, en cada subsector, pero estamos en el umbral de ese cambio y tenemos que estar preparados, tenemos que avanzar rápidamente en este momento. Quiero ahora presentarles al panel, si me lo permiten. Tenemos a Silvia Alvarado de Córdoba, la ex titular del ente regulador de Guatemala y presidenta de la Junta Directiva de Administrador del Mercado de Mayorista de Guatemala, Marcia Atherley Ketchy, directora ejecutiva de la Comisión de Comercio Justo de Barbados. Eso incluye al regulador energético, es la función antimonopolios de Barbados, Gabriel Meguizo Porzada, el presidente de Grupo ISA, Aurelio Bustillo de Oliveira, perdonen mi mala pronunciación en portugués, el gerente general de Enel Américas. Este panel tiene un operador de mercado, un regulador, la autoridad de competencia, inversionista en la red y un inversionista en verde que abarca todos los componentes de la matriz energética. Este panel está hecho a la medida para explicar lo que se está haciendo, cuáles son los desafíos. Y como dijo Silvia ayer, tenemos que centrarnos en primer lugar, dado el poco tiempo que tenemos, en los beneficios que existen en esta transición energética, así que nos entrenaremos en eso. En el idioma que prefiera. Yo voy a intentar a preguntar las preguntas, disculpa a todo el mundo para mi castellano, pero voy a intentar a preguntar las preguntas a Silvia, Aurelio, Gabriel en castellano y a Marcia en inglés, if that's okay. A Marcia en inglés, si le parece. Intercambiar el español y el inglés. ¿Puedo empezar con Silvia, por favor? Gracias. Con tu permiso. Y para contexto, quiero mencionar que Guatemala es un caso de importancia muy particular para el BID cuando estamos mirando a la región en su totalidad, porque obviamente Guatemala no es Brasil, no es un mercado grande, no es Canadá en términos de los ingresos promedio de los hogares del país. Estamos hablando de un país de 17 más o menos millones de personas y $5,000 o $6,000 de ingreso promedio. Pero ha tenido un mercado mayorista, un mercado funcionando por 27 años, estable, precios reduciendo poco a poco, si entiendo bien. Guatemala ha logrado grandes avances en su transición dentro de este mercado que está funcionando muy bien. Ha sido una matriz energética sostenible, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles en su matriz de generación eléctrica del casi 50% en 2005 a menos de 22% hoy día. Silvia, ¿cómo lograron este cambio en la composición de la matriz eléctrica y qué papel, por favor, ha tenido el mercado en ayudar en este proceso? Por favor, si se puede. Pues muchísimas gracias. Quisiera muy rápidamente agradecer la oportunidad de estar ante todos ustedes acá compartiendo un estudio, un caso de éxito que tiene nuestro país, que tiene tantos problemas, como sabemos, tantos retos que resolver, y sin embargo su mercado eléctrico ha logrado ser muy desarrollado y muy sostenible durante las últimas 3 décadas.
Se reformó el sector en el año 96 a través de la emisión de un marco regulatorio que muy contundentemente invitaba a la participación privada. Y para darle vida a ese marco regulatorio, el gobierno vendió la participación accionaria mayoritaria en las tres empresas de distribución que dominan el servicio en el país. Y a partir de ahí se inició un programa de licitaciones, tanto en generación como en transmisión. Y tengo la fortuna de decir que pasamos de un modelo eléctrico agotado en la época de los 90s a un mercado que ha sido capaz de atraer una cifra nada despreciable para un país como Guatemala, que supera los 10 billones de dólares en inversión privada en las diferentes actividades. ¿Cómo se logró consolidar esto? Pues el marco regulatorio nos manda que el rector de política, que es el Ministerio de Energía y Minas, nos fija las metas de diversificación de matriz y el uso y maximización del uso de nuestros recursos renovables. Eso se traslada a las licitaciones de largo plazo que son coordinadas por el regulador y que son llevadas a cabo por las distribuidoras que son operadas y, de capital privado en este momento. Y este sistema ha sido muy exitoso para poder diversificar la matriz sin necesidad de subsidios cruzados ni tarifas especiales, sino simplemente a través de dar una certeza jurídica a los inversionistas, que ha sido en verdad un motor poderosísimo para que nuestras licitaciones hayan podido ser bastante exitosas y atraer mucho capital. De tal manera que hoy el mercado ya cuenta con mucha generación hidroeléctrica, proyectos solares y proyectos eólicos. Tenemos también un poco de geotermia ya instalada y un recurso biomásico muy potente también que nos ayuda en la época de verano, cuando las hidroeléctricas pues, no tienen suficiente caudal, se produce mucha energía con biomasa. ¿Qué beneficios ha traído esto al consumidor? Pues en primer lugar, una reducción tarifaria importantísima, porque nosotros pasamos de tener las tarifas al consumidor más altas que tenía Centroamérica a momentos en que hemos tenido una reducción hasta el 50% de esa tarifa para la distribuidora del área central y también hemos podido alcanzar un nivel de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en distribución que es bastante positivo para un país como el nuestro. La distribuidora central tiene menos de 6% de pérdidas totales y las distribuidoras rurales tienen un 15% máximo que pueden pasar a su tarifa, habiendo arrancado de un momento donde teníamos más del 30% de pérdidas en distribución hace 30 años. También debo mencionar rápidamente que la apertura del mercado ha permitido el abastecimiento de la demanda no regulada a precios muy competitivos. Más de 1.300 grandes usuarios que representan empresas industriales y comerciales se pueden abastecer directamente de generadores y de 34 comercializadores que operan en el mercado actualmente. Si uno ve el tamaño del mercado guatemalteco, verdaderamente estas cifras creo que son buenos indicadores de que es un mercado muy competitivo y ha sido muy estable. La certeza jurídica, como mencionaba, muy clave para las subastas. En este momento las distribuidoras compran toda su energía, potencia y energía, a través de subastas inversas, electrónicas, que hacen que los precios hayan ido bajando. Arrancamos con un precio total combinado de compra para las distribuidoras en $117 el megavatio hora y en la última licitación, la P4 que le llamamos, se logró comprar a $79 el megavatio hora, pero tuvimos precios históricos de $20 por megavatio hora para centrales solares. Y tuvimos también algunas ofertas de tecnología combinada. ¿En qué estamos en este momento a nivel de mercado? Ya le hemos propuesto al ente regulador la normativa para poder sustentar inversiones en almacenamiento, porque la ambición, la meta de largo plazo es que podamos tener un 80% de energía renovable en la matriz y para fortuna nuestra, en el año 2023, la demanda se abasteció con más del 70% de energía renovable únicamente. Debo decir también que para nuestro país,
todavía quedan retos importantes, por supuesto. La universalización del servicio eléctrico sigue siendo una meta importante de alcanzar, pero debo de comentar que antes de hacer la reforma, Guatemala tenía apenas el 40% de cobertura. Eso logró incrementarse a un 90% a través de extensión de red. Y eso fue, debo decir, gracias al apoyo del Banco Interamericano, que fue, junto con el gobierno, se financió un fideicomiso para electrificación rural. Y por último, quisiera mencionar el beneficio que nos da las interconexiones internacionales. Guatemala está interconectada con México y con el resto de países centroamericanos gracias a un proyecto denominado la línea CIEPAC, que fue de verdad un éxito total del Banco Interamericano de Desarrollo y que la promovió y hoy es ya una realidad. Estamos interconectados desde Guatemala hasta Panamá y Guatemala bilateralmente con México. Y estas interconexiones permiten abastecimiento en momentos de periodos críticos para poder intercambiar excedentes entre países y también poder mejorar los precios. Guatemala arrancó como un exportador neto del mercado eléctrico regional y hoy se beneficia de ser un importador. Así que, en general, un éxito. Gracias a Dios. Perfecto, muchísimas gracias. Si tengamos un poco más tiempo, podemos volver al tema de la interconexión y el comercio de energía y ver si podemos profundizar un poco el tema. That's extremely interesting, sumamente interesante ejemplo. Y ahora voy a pasar a Marcia, si les parece bien, porque hablamos sobre Guatemala y el hecho de que era un mercado relativamente pequeño, pero Barbados trabaja a un nivel completamente diferente de economías de escala. Y aún con eso, Barbados se ha comprometido a llegar 100% de energía renovable para 2030. Son diferentes en niveles de desafíos para poder llegar a eso. Tienen que utilizar herramientas diferentes para alcanzar eso. La energía solar representa casi 11% de la generación de electricidad ya ahora, lo que es considerable en un país con un sistema que esencialmente da servicio a 350 mil o 400 mil personas. El país también encabeza al Caribe en el desarrollo de movilidad eléctrica como una pequeña economía. ¿Nos puede dar una idea de lo que ven ustedes son los obstáculos actuales para alcanzar los compromisos que se ha fijado Barbados? Y quizás hablar un poco sobre luchas específicas de la isla para poder hacer esos compromisos. Y si ven esto como algo que son lecciones pertinentes para el Caribe en general. Quiero en primer lugar fijar el contexto, porque hablamos de Guatemala y el hecho de que Guatemala es un mercado relativamente pequeño, pero en el contexto de Guatemala, Barbados probablemente es inferior a micro. Así es que esto hace revisar la capacidad instalada en EIRP, que es aproximadamente 523 micro de generación. También existe la expectativa de que la capacidad de almacenamiento sería aproximadamente 465 megavatios, con la expectativa en cuanto a demanda del sector de transporte para que sea aproximadamente 264 gigavatios hora. Ese es el contexto. Así es que es relativamente pequeño considerando todo. Sin embargo, hemos dado pasos significativos en cuanto a introducir los renovables. Y empezamos este proceso, nuestro recorrido en 2010, con energía renovable. Y desde entonces hemos pasado a transformación. ¿Cómo debo decirlo? Para pasar de un estado en que estamos viendo los costos que se evitan a costos basados en recursos. Y tuvimos cuatro iteraciones de tarifas y de aranceles con eso. Más allá de eso, hemos llegado a un punto en el que tenemos un exceso de 3,000 generadores de distribución en el sistema. Y el servicio público tiene 10 megavatios, una planta de 10 megavatios, así como 5 megavatios de capacidad o de instalación
de almacenamiento, pero también hemos llegado al punto en que el nivel de penetración, tal como se encuentra ahora, que es aproximadamente 102 megavatios, empieza a ocasionar ciertos desafíos en cuanto a crisabilidad. Ahora, ¿cómo podemos abordar ese tema? Y aún más importante, porque estamos lidiando con distintas fuentes de energía renovable que se emplea hasta ahora. Quiero decir que debemos afianzar el almacenamiento, también considerar el ampliar y modernizar nuestra matrícula, la rejilla. Tenemos que tener conectores diferentes en el sistema, tenemos que tener también sistemas automatizados, y todo ello requiere de inversiones importantes por parte de los servicios públicos, pero también tenemos cabida para inversión privada, especialmente en lo que toca almacenamiento. Y es ahí donde encuentran esos desafíos. Hemos llegado al punto en el cual temporalmente hemos tenido que detener el suministro de licencias, de nuevos permisos para energía renovable, porque anticipamos mayor inestabilidad. Y para poder mitigar todo eso, decidimos que temporalmente detendríamos el otorgamiento de nuevas licencias para permitir que las cosas se pongan al día y que podamos obtener el almacenamiento que es necesario. No habremos de obtener el almacenamiento de un golpe, sino a través del tiempo. Lo que hemos decidido con el paso del tiempo es que habremos de proporcionar una instalación para poder avanzar rápidamente en cualquier aplicación que tenga que ver con la transición. Todas esas cosas están en juego y de hecho tenemos una solicitud que está ante la comisión en ese sentido. Más allá de toda la idea de inversión y de integrar la inversión, queremos dar cabida a inversión a una tasa competitiva, competitiva en el sentido de una gran entidad, y es sumamente diferente de una isla pequeña que tiene una economía diversificada. La realidad es que nuestros sistemas son sistemas económicos que no tienen la posibilidad de cargar más carga ni más tensión, especialmente saliendo de la pandemia. Y lo que hemos pedido, y lo habrán escuchado de nuestro primer ministro, es financiamiento en condiciones concesionales. Esa es una necesidad absoluta, no solo en cuanto al costo de capital, sino que queremos tenerlo en un plazo más largo para permitirnos que nos dé ese espacio fiscal. A estas alturas se nos ha pedido que operemos, yo diría, como una ballena azul, cuando de hecho somos organismos de una sola célula en este campo. La destreza y la habilidad no es comparable para nada, y se nos ha pedido que lo manejemos o lo tratemos relativamente a nuestras circunstancias específicas. Y eso es lo más pertinente, lo más adecuado. Así es que no podemos estar a la altura de América Latina porque no tenemos esas economías de escala, no tenemos esas herramientas financieras. En este momento estamos empezando a establecer esos bonos verdes, pero aún con esos bonos verdes están a un nivel en que las grandes empresas no pueden utilizar eso. Y lo que hemos decidido, lo que el gobierno de Barbados ha decidido, es que quieren democratizar ese espacio. Y al democratizar el espacio, la intención es permitir que cada hogar en Barbados tenga el derecho de poder participar en el escenario de la energía, y para ello se ha comprometido a permitir cada uno de los hogares a que tenga un mínimo de 10 kilovatios de energía que puedan obtener de nuestra capacidad en sus techos. Así es que hay varias iniciativas en relación con ello. Por ejemplo, ustedes hablaron de esas energías, y en ese espacio los incentivos, especialmente para servidores públicos, el poder obtener vehículos eléctricos sin pagar tasas de interés. Así es que el gobierno está financiando hasta 100 mil dólares sin interés, sin pago de intereses. Con eso, entonces, también hay ciertas preocupaciones, porque a estas alturas tenemos en exceso de 2.500 vehículos eléctricos que
están funcionando, y esto es además del transporte público que está siendo convertido, se ha convertido a vehículos eléctricos. Así es que todo eso tiene una demanda en el sistema. ¿Cómo podemos manejar esa demanda sabiendo dónde nos encontramos ahora en cuanto a estabilidad de la matrícula? Eso debe ser considerado. Y lo que no hemos hecho es ver el tiempo de uso, esas tasas de tiempo de uso, para incentivar a los conductores a que puedan cobrar con la tasa que se requiere cobrar, y eso es algo que debemos considerar. Son muchas cosas que estamos examinando hoy en día, pero hay mucho más por hacer. Y una de las cosas que quiero recalcar es que simple y llanamente no podemos darnos el lujo de que se nos considere con las grandes entidades que tienen todos los medios a su disposición, que estemos al mismo nivel. Debemos ser críticos, debemos mantenernos separados, diferenciados. No tenemos las economías de escala, tenemos a CARICOM. Hemos tratado esa negociación colectiva, la hemos intentado con las vacunas y eso ha demostrado tener éxito. Quizá podamos reunirnos como región para poder ofrecer cosas parecidas, pero la realidad aquí, o la paradoja aquí, es que todos estamos a diferentes niveles de desarrollo en lo que toca a renovables. El uso de tecnologías como en Saint Kitts y Dominica principalmente se ven impulsados por geotérmica, así es que Barbados no tiene eso. Esa es la dinámica con la que tenemos que lidiar. ¿De acuerdo? Marsha, muchas gracias por ese recorrido del mercado de energía emergente en Barbados. Fascinante, de hecho. Muchas gracias por darnos la opinión de los reguladores sobre los incentivos. Y después volveremos a hacer una especie de resumen si tenemos tiempo. Y ahora quiero pasar a Isa, si me permiten. Tengo un par de preguntas para ti. La conversación que ya estamos teniendo. Gabriel, por favor. No sé si mencioné, pero Gabriel es el vicepresidente de transmisión de energía en ISA Interconexión. Y ISA tiene una importante presencia en el sector de transmisión eléctrica en América Latina, digamos, en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Perú. Brasil y Centroamérica. Brasil y Centroamérica, perdón, gestionando 50.000 kilómetros de transmisión, más o menos, un poquito más, un poquito más. Menos. No obstante, de lo que yo entiendo, la expansión de estas redes enfrenta obstáculos. Estamos hablando un poco del tema antes, como retrasos en la planificación y ejecución de los proyectos, la aceptación social, la complejidad asociada a la obtención de los permisos necesarios, por ejemplo. Al mismo tiempo, ustedes dicen que sin transmisión no hay transición. ¿Qué debemos hacer para acelerar el desarrollo de la infraestructura de transmisión necesaria para la descarbonización de las matrices eléctricas y alcanzar los objetivos climáticos a tiempo? ¿Y puedes, por favor, explicar un poco por qué transmisión es tan importante para la transición energética, para dar a todos nosotros un contexto un poco de la importancia del tema? Gracias, Jordan. ¿Ahí se está oyendo? Sí, se escucha bien. Yo estoy un poco sordo, entonces no me oigo a mí mismo, mis disculpas. ¿No? Bueno, primero, muchas gracias al BID por invitarnos acá, tal como dijo Silvia. Muchas gracias a la gente de República Dominicana por la hospitalidad. Es una maravilla la forma como nos han tratado. Yo vine con mi esposa y nos han tratado espectacular. Entonces, muchas gracias a todos los de República Dominicana. Bueno, la verdad es que cuando se habla de transición energética, normalmente se habla de generación de energía. Y no es que te vaya a tirar el agua sucia aquí como representante en absoluto, sino que es que ha sido un poquito injusta la conversación, porque cuando se habla de transición energética hay que hablar también de la transmisión de energía. ¿Por qué? Y no es porque sea un mal necesario, es porque es el habilitador. Resulta que todos los electrones, el mundo se ha concentrado en producir electrones limpios, pero todos esos electrones tienen que fluir, tienen por las redes.
por las redes de transmisión de alto voltaje, por las de distribución de mediano y de bajo voltaje, en fin. Tienen que llegar a los usuarios. Y no hay otra forma sino las redes en general. La transmisión de energía son las redes de alto voltaje. Podríamos hacer el símil como que son las grandes autopistas que cruzan a Latinoamérica por donde fluyen los electrones. Eso es básicamente lo que es la transmisión. Entonces, cualquier electrón limpio o sucio que se vaya a transmitir por Latinoamérica fluye, no tiene otro camino, que tiene que fluir por las redes, por los cables y por las subestaciones que componen la transmisión de energía. Eso es básicamente. Entonces, la transmisión es un gran habilitador de la transición energética, porque hacemos viable ese encuentro entre los generadores renovables y las cargas que necesitan esos electrones limpios. Ahora, ¿cómo vemos nosotros desde ISA, que es el gran transportador de energía eléctrica de Latinoamérica, con presencia desde Guatemala? Nosotros somos socios de CIEPAC, de la EPR, dentro del proyecto CIEPAC, y estamos presentes desde Guatemala hasta Santiago de Chile. En Brasil también tenemos una gran cantidad, una presencia importante, con presencia en los países que dijiste. ¿Cómo vemos nosotros en ISA el rol de la transmisión en la transición energética? Pues básicamente necesitamos más redes. El mundo va a necesitar más redes. Se habla de que el mundo de aquí al 2050 va a tener que duplicar o triplicar el tamaño de sus redes, porque además cada vez el mundo va a ser más eléctrico, definitivamente, y es no solamente más redes, sino utilizar adecuadamente las redes existentes, implicando su modernización. Entonces son dos retos, los de la transmisión en la transición energética: crecer y modernizarse. Para esto se requieren inversiones considerables. Nosotros en ISA tenemos pensado nuestro plan de aquí al 2040 es invertir 30 mil millones de dólares en Latinoamérica para cumplir nuestro rol con la transición energética en transmisión de energía. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que ese gran habilitador, que es la transmisión de energía, para la transición energética se puede convertir en un problema por el retraso en la construcción de los proyectos. Resulta que la ecuación se invirtió. Antes se construía una generación hidráulica que tomaba 20, 30 años para ser construida, y las redes, una red normalmente se toma entre 2 y 3 años para ser construida. Ahora ya no hay tal. Ahora ya la generación que se construye en 2, 3 años, y las redes se están tomando hasta 8 años para ser construidas. Es decir, hay un desacople completo entre la velocidad en la que se puede montar la energía renovable y la velocidad con la que se pueden implementar los proyectos. Y no es un problema de Latinoamérica, es un problema a nivel mundial. En Estados Unidos ya van, Estados Unidos y Europa, un proyecto se puede estar demorando 10, 12 años. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que las principales causas de atraso de proyectos están en manos de todos nosotros aquí. Para resolverlos, con una palabra que la dice mi nieto, entonces permítanme decirle aquí, esto lo resolvemos juntos, juntos. Esa para nosotros es la clave en ISA. ¿Juntos quiénes? El gobierno, los privados y la banca multilateral. El BID, el Banco Interamericano, normalmente ha sido un aliado muy fuerte de ISA para el crecimiento y el fortalecimiento en la región, y nosotros aspiramos a que juegue un rol cada vez más importante. ¿A través de qué? De tres elementos. Me preguntaste cuáles son los elementos fundamentales para acelerar la transición energética. Primero, mejorar la planeación. Segundo, disminuir el tiempo de los permisos. Y tercero, mejorar la regulación. ¿Mejorar la planeación en qué consiste? Pues hombre, si los proyectos están demorando 8 años, la planeación tiene que empezar desde antes, definitivamente, pero tiene que demorarse menos. Ahí hay un primer reto en la planeación. Empezar una planeación más anticipada, más ágil, pero también que empiece con una planeación más integral. Es decir, la planeación de los sistemas energéticos tiene que considerar la viabilización social y ambiental y predial de los proyectos. No podemos llegar de un momento a otro a decirle a una comunidad: sálganse, que nosotros venimos a poner unas torres.
Eso tiene que ser considerado. Y no puede ser considerado solamente por el Estado, sino que los privados, las empresas, tenemos que jugar un papel más importante ahí. La mejora de la planeación tiene que incluir también unas señales importantes para el uso de nuevas tecnologías. El almacenamiento de energía, por ejemplo. El almacenamiento de energía es una tecnología que ha existido siempre, que ahora está habilitada para grandes volúmenes de energía y que es implementable en muy corto plazo y que soluciona grandes problemas de red. Nosotros en Brasil tenemos hicimos la primera implementación de un sistema de almacenamiento a gran escala, 30 megavatios, 60 megavatios hora, para solucionar un problema de red importante en la costa de Brasil. Y eso lo hicimos en un año y solucionó un problema de red importante. Entonces, para eso necesitamos una planeación que dé señales regulatorias para adaptar las nuevas tecnologías a la transición. Pero, ¿puedes explicar un poquito? Eso es súper interesante, importante para nosotros. ¿Puedes explicar brevemente qué tipo de incentivo tiene la estructura regulatoria en Brasil que ha permitido este nivel de inversión? Para dar un ejemplo a otros países para ver lo que tendrían que hacer para poder tomar la ventaja de esta tecnología. Lo de Brasil fue muy sofisticado, pero básicamente yo creo que generamos confianza. Uh-huh. Y eso es importante. Generamos confianza entre el privado y el operador, el ONS. El ONS de Brasil es el operador que tiene una gran capacidad, es un ente muy poderoso. Tuvo la gallardía de escucharnos a nosotros como privados con una solución para un problema que tenían, que generaba cortes de energía en la época de verano, principalmente en una zona costera de Brasil. Y nosotros le propusimos un algo que no estaba dentro del marco normal. Y el operador nacional del sistema, el ONS, nos dijo, vamos con esa aplicación como un piloto. Entonces, hay algo que hay que romper, hay que lograr la confianza en la construcción dinámica y flexible de esas soluciones que van apareciendo. No podemos seguir planeando como hemos venido hasta ahora, con unos criterios que son muy seguros, pero que no son flexibles. La nueva tecnología, principalmente el almacenamiento, la electrónica de potencia y otra cantidad de que no voy a mencionar acá, deben ser integradas a través de este tipo de conversaciones que lleven a una seguridad que permita involucrarlas definitivamente en la regulación. El sistema de almacenamiento se montó en un año y solucionó un problema concreto de red. Eso es en particular. Y finalmente, como mencioné, tres temas: la planeación; segundo, la disminución del tiempo de ejecución de los proyectos, principalmente la gestión ambiental, social y predial. Esa parte se lleva la mitad de los 8 años, la mitad del tiempo que se demora un proyecto de transmisión, que es total 8 años, la mitad, es decir, 4 años, son en tiempos, en permisos ambientales, en viabilización social y en permisos prediales. Sin disminuir la importancia que tiene llegar de manera adecuada a las sociedades y sin disminuir la importancia que tiene hacer una adecuada gestión ambiental, que nosotros estamos completamente de ese lado, nosotros tenemos que lograr entre las autoridades, las empresas y con el apoyo de la banca multilateral hacer que el tiempo para los permisos, que introduciéndole metodologías de digitalización de todo tipo, nosotros logremos acortar estos tiempos. Se puede perfectamente. Y el último aspecto que consideramos fundamental es el cambio de la regulación. Una regulación que permita el uso de infraestructura existente. La transmisión existente tiene una fábrica escondida que se puede explorar, se puede desarrollar con ciertas metodologías y tecnologías que se pueden implementar fácilmente. Una regulación que dé paso a esas nuevas tecnologías, una regulación que contemple la integración energética que mencionaron Silvia y Marcia, y una regulación que promueva la inversión más flexible e inclusive con algún tipo adicional de riesgo, unos riesgos calculados, pero que permitan hacer más flexible el desarrollo de la transmisión. Nosotros creemos que de esa manera podemos, trabajando juntos, el Estado,
las empresas privadas y la banca multilateral, y en particular el BID, estamos convencidos de que podemos acercarnos mucho más y ponernos un plan de trabajo concreto para disminuir todos esos tiempos. Gabriel, excelente. Muchas gracias. Estas palabras, trabajando juntos, las voy a robar para mis comentarios en resumen. Aurelio, yo voy a mover mi silla para que te pueda ver un poco mejor. No sé si me desconectas. No, ok. Aurelio, mostly we've been talking about the power sector, about electricity. I know that Enel has important investments in distribution. Can you give us a sense of the distribution challenge as a means to the energy transition? But maybe you could also, pero quizás, because Enel has, porque yo sé que Enel tiene inversiones importantes en etapas tempranas de hidrógeno verde, viendo los usos industriales de la energía, así como en la movilidad eléctrica. Y Marcia empezó a hablar sobre la movilidad eléctrica. Yo vi que la estabas escuchando pensando, bueno, quizás en él pudiese resolver esa cuestión que tiene que ver con el número de autos que están siendo adquiridos y que necesitan disponibilidad para carga. O para cargadores. ¿Podrías darnos un poco de antecedentes sobre qué es lo que está haciendo Enel en este rubro, en lo que toca a las inversiones en distribución, pero también hacia dónde crees que nos dirigimos en la región en cuanto a inversiones en hidrógeno verde y también en cuanto a movilidad eléctrica, si eres tan amable? Tú has escrito muy bien, ¿no? Nosotros hemos los últimos años ha aumentado nuestra base de, digamos, de clientes por la distribución. Hoy tenemos ya 25 millones de clientes, de meters, ¿no? Digamos, de puntos de conexión, y eso tú multiplica por tres, o sea, el nivel de capilaridad es gigante, ¿no? Y con una base de generación de 20 gigas, más de 20 gigas en la región, solo en la región latinoamericana, que eso, más de dos tercios de eso ya es renovable, ¿no? Entonces, hace todo el sentido y vemos que, vimos en los gráficos de Alejandra, ¿no? Todavía el espacio de electrificación es gigante en nuestra área. Y la movilidad eléctrica es un instrumento pues tú reduces la polución, mitigas el tema del cambio climático, reduce perda, porque electrificación tú reduce perda. Entonces, o sea, hablando de eficiencia energética, ¿no? Entonces, hace todo el sentido. Entonces, por eso estamos en ese negocio, en este frente. También otras iniciativas, como tú bien describías, la propia hidrógeno, que todavía no es una realidad en términos de coste en nuestra región, pero estamos ahí. Bueno, y otras también, las personas en Latinoamérica viven en las grandes ciudades, entonces mejorar la iluminación pública, por ejemplo, es una frente absolutamente importante para y que tú reduces la violencia y todo eso. Volviendo al tema de la movilidad eléctrica, nosotros vemos que puede ser un instrumento fundamental ahí de aprovecharmos la transición energética, aprovecharmos la electrificación para dejar un legado a las personas en términos de reducción de desigualdad, en términos de educación, de conocimiento y desarrollo del emprendedorismo local, ¿por qué no? ¿No? Entonces, o sea, nuestra región, todos sabemos que tiene una matriz complementaria a matriz global en términos de combustibles fósiles. Tenemos que buscar formas de monetizar eso y el tema del uso a través de la electrificación. Nosotros estamos muy fuertes en el tema de la electrificación masiva, los buses eléctricos, ¿no? Porque vemos que donde tiene más escala y, sobre todo, mejorar la calidad de las ciudades. Tenemos un programa grande iniciado en Santiago, en Bogotá, ¿no? Y ahora nos haciendo un push importante en São Paulo también, ¿no? Entonces, queremos hacer más, queremos que otros hagan más. Yo creo que el rol de la red es muy importante eso, ¿no? Bueno, todos hablan un poco de la generación, es lo más importante, la transmisión, como decía Gabriel. Todo es importante y también el downstream de la energía, o sea, las ciudades, ¿no? Esos usos de la energía. Y yo creo que el otro gran, o sea, en línea con ese tema de la movilidad eléctrica, un gran game changer ahí también es que la gente quiere producir su propia energía.
usted, la generación distribuida, que en Brasil está aumentando de forma bastante expresiva, tanto que ya proyectamos un cuarto de la capacidad de Brasil ya venir por, en 10 años, venir por generación distribuida. ¿Y los hogares están vendiendo al grid también? Ya están, sí. ya están haciendo el net metering, porque eso también, el smart meter es un viabilizador de eso. O sea, nosotros como utilities tenemos que estar, el gran challenge nuestro como distribuidora es esa resiliencia. ¿Cómo operar una red que tiene múltiples inyecciones, digamos, de generación, diferentes tecnologías, y las propias personas produciendo su propia energía, y cada vez más consumiendo energía de una forma diferente, porque la energía, la movilidad eléctrica conlleva, ese es un gran gap que tenemos, las infraestructuras de carga y todo eso que estamos trabajando. Yo no creo que haya una solución única, pero yo creo que una complementariedad, y tenemos que hacer cosas, como decía Gabriel, hacer juntos, ¿no? Porque acá, si creer que solo uno va a hacer todo, y yo creo que hacer y dejar un legado sobre todo en la lógica de desarrollar valor añadido, valor para el emprendedor local, a través de educación, a través de ese tipo de cosas. Vimos el presidente del ILAN, ¿no?, hablar de esa necesidad, de esa importancia de la transición energética. Tuvimos un panel antes de ese hablando de la importancia y relevancia de la educación. Pues tenemos que, con nuestro panel de transición energética, yo creo que es un tremendo vehículo que no podemos desaprovechar. Yo creo que estamos en un momento único en Latinoamérica para aprovechar eso, o sea, capitalizar eso. En toda esa discusión geopolítica global, nosotros tenemos una posición privilegiada. Y ahí yo añado también una información que dio Alejandra en su presentación. Tenemos todos los commodities acá, ¿no? Entonces podemos aprovechar mucho. Entonces, esa es un poco mi visión. We like the vision. We like the vision very much. Nos gusta mucho esa visión. Cautious but technical optimism. Me da una impresión panel. De que hay un optimismo cauto en el panel. Nos quedan unos minutos. Voy a resumir en dos minutos o menos. And I will leave you with 3 minutes. Y les daré si ustedes tienen 3 minutos. Una reunión con su contraparte del BID algún día, les deben 3 minutos. Esto es el plan. What I find interesting about this panel, lo que me parece interesante de este panel, lo que es importante, es que cuando los reguladores y los operadores de mercado tienen que responder a la pregunta de qué se necesita, escuchamos la respuesta de que hace falta inversión, transferencias tecnológicas, soluciones técnicas para almacenamiento, para eficiencia de la matriz, para alternativas renovables. También escuchamos acerca del financiamiento concesional a largo plazo. Escuchamos que muchos elementos tienen que provenir del sector privado. Y cuando les preguntamos a los inversionistas lo que se necesita de aguas arriba, aguas abajo, escuchamos acerca del conocimiento y educación de los consumidores, acerca de la planificación, acerca de la ejecución de proyectos, acerca de los permisos, y escuchamos acerca de los incentivos reglamentarios y las alternativas reglamentarias. Así que no es solamente el discurso cuando decimos que tenemos que hacerlo juntos, pero la verdad es que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que armar el rompecabezas, tenemos que tener los incentivos que vienen de la reglamentación, de los precios que atienden la transmisión, generación y consumo, como lo señaló Aurelio, pero también tenemos que pensar hacia el futuro para considerar las otras formas de consumo de energía desde el principio. Cuando hablamos de peajes basados en congestión, cómo vamos a cobrar en horas no congestionadas, cuando estamos aplanando la curva, la transmisión es la curva, cuando tenemos una interconectividad, tener un modelo que cuando hay interconectividad se aplana el modelo de los, se aplana la curva de los precios. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que tenemos que hacerlo juntos: es la reglamentación, los consumidores, los incentivos, y es la tecnología y el financiamiento a largo plazo.
concesional o costeable, en la medida de lo posible, porque esto fluye hacia nuestros consumidores y a final de cuentas es por eso que estamos aquí por los consumidores. Así que para mí ese es el relato de la transición energética y para mí este fue un gran panel, es el mejor de los que he escuchado, he aprendido muchísimo platicando con ustedes en los últimos días. Quiero agradecerles a nombre del BID, a nombre de sus clientes y les devuelvo sus 2 minutos, por favor, úsenlos sabiamente, ese es el consejo que yo les tengo. Gracias.